Episodio 30. Neurosis y ánimo, episodio 30, como la edad que tengo. Muy bien. Antes me decían que me veía más, más grande. Yo decía como, sí, ya sé, estoy bien jodido. Y tengo una inteligencia emocional cabrona. Es eso, o sea, desde morros como, ¿eres mayor? No, solo soy súper inteligente. Ah. Sí, ajá, me lo dijo Max Villegas un día. Me dijo, lo que pasa es que no solo es que te veas mayor, sino como que tu plática y las palabras que eliges usar son de gente mayor. Y yo, ya lo sé. Estoy cañihuesteando, estoy cañihuesteando, es coto. Soy maestro, a mí dicen que soy hasta más grande que mi hermano. ¿A ti te fue mal las primeras que hiciste stand-up? No, como Seinfeld, no, no. Yo siempre di risa, siempre di risa, güey. Desde la primera vez que vine a enseñar. No mames, che. Chingón, güey. Che verga. Che chingón. 30 años, la negación. ¿Cuál es la negación? Pues seguir acá de comprando juguetitos, teniendo cositos, ponerte camisas como si fueras del Capi Pérez. Que ahorita quien no me esté viendo y me esté escuchando, traigo una playera hawaiana combinación MF Doom, ¿no? Las obsesiones del momento son Chalino Sánchez y MF Doom. Están bien, ¿no? Me dijo mi primo Cristiano, no idealices a la gente. Y sigo idealizándola. Perdón, perdón. Pues, háblame, papá. Échame un mensaje, ¿no? Sí, güey. Es insomnio, ¿por qué será? Aquí abajo dejo el teléfono, ¿no? Por si no lo tienes bien anotado, güey. No es así. Que por cierto, ya tenemos campaña. Se armó acá el Neurosis y Ánimo junto. La gente que necesite terapia va a entrar a las historias destacadas donde estaremos compartiendo el currículum, que el plural de currículum, ¿cuál es? Se tiene que mandar al... ¿Cuál es el plural de currículum antes? Un currículum, varios aspirantes. No. Aquí tengo un currículum. Y si tengo dos, ¿cómo se dice? Tengo dos currículums. Currícula. Por eso la gente piensa que tengo 40 y tengo 30. No por las ojeras. Ok, güey. No, perdón. Lo que va a suceder es al correo O'Farrell con doble R y con doble L. Punto contacto arroba gmail. La gente que quiera ayudar a amigos, aparte de la tropa que somos, esta fuerte tropa, quien quiera apoyar, ahí va a mandar sus datos, va a mandar ahí su estilo de tarjeta de presentación por estado, los vamos a dividir por estado y en las historias destacadas de nuestro Instagram, que es Neurosis y Ánimo Podcast. No, Neurosis y Ánimo. Es que le vengo a hacer el de Masterchef, que sí. Se llama Master Fans Podcast, ¿no? Y en las historias destacadas va a estar eso y nada, el chiste es poder unir gente y que se tome terapia y lo decimos aquí, es una invitación que nosotros realizamos, pero no es a huevo. Quien quiera ir, ahí va a haber gente que también está brindando su tiempo para darle para tiempo a la tropa. Y yo nomás quisiera decir una cosa. Rodrigo no lloraba y en terapia lloró. Un poco. Solo poquito. ¡Lloraste, güey! ¡Lloraste al chile! Solo poquito. Traemos unos jugos. Te puse ahí un jugo porque traías los mocos flojos hace rato y te estuve chingando todo el fin de semana con que sí. Tenías COVID. Pero no tengo COVID. No, resulta que en Master Fans, que ya estamos en top 9 de Spotify, nuestro enemigo. Aunque sea, estamos en el top. En Master Fans nos hacen pruebas de COVID. Yo ya estoy acostumbrado al cotonete. A mí me lo meten. Yo estaba viendo un video en YouPorn mientras me metían el COVID. Entonces ya me imagino otras cosas. Y te dolía, ¿no? Ajá, yo estaba así. ¡Ah! No. Ya, pero ya nos dan igual las pruebas de COVID, ¿verdad? No, ya. Entonces. Ya llegas y te sientas y a ver. ¡Ah, oh, ok! Déjame, siento aquí tantito para que me digan que ya puedo pasar al foro. Ajá, y estuve chinguijuaro, digo, todo el fin de semana con que porque traía una alergia estacional, que es normal, no se espanten. Es normal que se enfermen de gripa y que les dé alergia estacional. Mi papá es doctor y dijo, la gripa va a seguir siendo gripa, el dolor de cabeza va a seguir siendo un dolor de cabeza, entonces... Y dicho esto, chingué a Rodrigo todo el fin de semana, pero negativo en COVID, positivo en la vida, porque eres una persona... positiva. No, chingada madre, te la pasas chingando con que eres fantástico y cuando te doy el pie para que lo digas, ¿no lo dices? No, es que si no, no sale. Estaba hablando de insomnio, se me ocurrió este pedo de, obviamente, de broma. ¿Qué has visto en las películas cuando los drogan con esta chingada que es cloroformo, me parece, cloroformo, ¿no? Y cae, ¿no? Y Bruce Willis se despierta y dice, me sabe la boca a monedas, hace mucho no me dormían con cloroformo. Como paras, ¿no? Imagínate como... en la crisis de insomnio, poder tener cloroformo en el cajón. Entonces lo abres y... ¡ay! ¡Ya estoy harto!
Sí, te pones una almohada pesada. Una almohadita no pesada. O andan muy. Que no te vas a quedar chueco. Tus hijos andan acá muy activos y a ver, vengan niños. Y. Le das un besito a la cabeza a tu hijo, ya sabes, lo abrazas por atrás y le dices, te quiero mucho, mijo. Y después le pegas el como. Mira, huele tu peluche. Abraza al señor Smuffles. No, el señor Smuffles hace que me dé sueño inmediatamente. Abraza al señor Smuffles. Al rato hablamos. Qué mal papá. Qué mal papá, ¿por qué, güey? Lo que me estás diciendo me está afectando. Y ya te duermes. Se duermen todos. Ajá, y ya se duermen todos. Está chido, ¿no? Si ya vamos a dormirnos, familia. Una bomba de cloroformo y todo se duerme. Bomba de cloroformo. Ajá. Wow, güey. ¿Cómo haces una bomba de cloroformo, Walter White? Veamos. ¡Veamos! Tiene actitud Ray Contreras. Sí. Yo soy invencible y sé que puedo hacer una bomba de cloroformo. Si me lo propongo, puedo hacer una forma de cloroformo. Es que soy fantástico, güey. Soy fantástico, dice el pendejo. Estaba bromeando con un compa. Y dije así como, güey, ¿te acuerdas todas las campañas de ¡el popote! ¡El aluminio! ¡El plástico! ¡Redúzcanlo! Bueno, ya salieron varias teorías que dicen que las nuevas bolsitas que te venden en el súper duran más en la tierra. Y la gente, pues, ¡ay, sí, cierto, no traje bolsita! Entonces esas bolsitas igual contaminan. Y hablando del pinche COVID... ¿Qué tanto plástico se ha generado? O sea, chico, no me encanta, wey, decirlo, pero me da risa que todo este tiempo de... ¡Los animales, güey! ¡Es que las tortugas están millones! ¡Que le sacan el popote a la tortuga de la nariz! Que Axel Loboa... Un saludo al maestro Axel Loboa. Decía Decía como... Una vez tuiteó como... ¡Jeje! Ya me acordé que yo fui el que le metió el popote a la tortuga de la nariz. ¡Saludos! Ya me acordé, como si fuera así como, ¡ah, neta! Entonces todo el mundo estaba de que, ¡comparte este video! Greenpeace, bla, 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 güey. ¡Mira esta tortuga! Se ahogó con una bolsa. Y de repente entró el COVID y, ¡a la mierda los animales! ¡Vamos a cuidarnos nosotros! Decían que Joe Rogan tiene un beat que dice, ¡Team Human! ¡Team Human! ¡Team Human! No recuerdo, claro, recuerdo en qué show lo dice, me dice, ¡Team Human! ¡Team Human! Equipo humano, sí, ¿no? Sí, claro, equipo, güey, humano, a la mierda los animales y las tortugas y las bolsas, güey. ¿Para qué? Ay, ya sé que hay mucho vegano que se va a enojar, pero estamos aquí cotorreando. Sí, pero nada más sucedió, o sea, es que me hace muy cagado como... careta, ¿no? Ese speech se fue a la mierda, ese speech ya nadie lo menciona, güey. Me hizo que me hagan un arte de una tortuga nadando con un cubrebocas enfrente. Se va a ver bien artístico. Quien me lo haga, lo colgamos aquí atrás. Pero uno hecho chido. O sea, sí, a mano. Que parezca chamba como la que hace la Mónica Loya, ¿no? O sea, un óleo verga. Un óleo verga, ¿no? Pintura chida. Nada de que su Photoshop. Sí, no. Si quieren que se cuelgue, manden algo chido, güey. Aquí, cosas chingonas, güey. ¿Qué hay? ¿Te hiciste en papel? Nada, nos interesa eso. 30 años. Estoy, como dice este... Ahora estoy en mi etapa, ahorita. ¿Qué es Julián? No es Julián. No. Es este Espinoza Paz. Si no, no te gusta a ti esa canción, pero me encanta la de A veces. Me caga a veces. Paz. ¿Por qué te caga Espinoza Paz? No sé. A mí me caga el que hoy estuvo que en sus videos todo el tiempo se cree narco. ¿Cómo se llama? Que tiene helicópteros y gente ahí, Es mi compadre Natanael Cano. No, Natanael es chido. Un señor que te encanta. Gerardo. Mi compadre Gerardo Ortiz también. No es tu... Ninguno de estos es tu compadre. Ninguno de los que acabas de decir es tu compadre, güey. Es mi idiota. Bueno, entonces hay varias etapas. En tus 30 años, los 30 son los nuevos 20, brother. Es una idea que los 40 son los nuevos 30. Así lo de más viejo que puedes decir. ¡Claro! ¿No? Es que es de desesperado, güey. Es de desesperado. Así es como el Richie y el pastel, empalado, cara. Estoy empalado como el Richie y el pastel. Me estoy cayendo a pedazos, chingada. Se me está cayendo mi vida. Shout out a nuestras amigas que nos regalaron el pastel. Nos lo hemos estado aquí comiendo y se ha conservado muy bien en el refri. Entonces, estoy en mi etapa, ¿no? Así. Espinoza Paz define, ahorita estoy en mi etapa ahorita. Así lo dice. ¿A qué se refiere?
Pero es que estás en tu etapa ahorita, ¿no? Viviéndola. Ahorita ando en mi etapa ahorita. Así es. No te tengo que explicar. Es mi etapa ahorita. Mi momento. Ajá. Ahora estoy en mi etapa ahorita. Es... No me toques, ando chido. Ajá. Yo estoy en varias etapas. Ahorita estoy en mi etapa gordo. It's me, gordo. Ah. ¿Cuándo no? Dice el culero, ¿no? Ah. ¿Cuándo no? Ah, no. El punto es que las esta es mi etapa. La abrazo. Sí. Estoy entrando en los 30, o tengo 30, o tengo 36, que es cuando dejo de importar en la sociedad porque soy un humano más que simplemente tiene que pagar su renta y cumplir las expectativas que el mundo espera de él. Ok. Pero hace 3 meses, bro. Exacto, son etapas. Etapas. No dejas de evolucionar, no dejas de aprender, para bien y para mal. Y recuerda cuando estés triste, que después vas a estar feliz. Y recuerda cuando estés feliz, que un día vas a estar triste o vas a estar encabronado. O vas a vivir las tres en un día. Por eso nunca piensen en alternativas como el suicidio, ¿no? No piensen en alternativas como el suicidio. ¿Y qué crees? Tenemos competencia. No manches. Sí. No me digas. Sí. No. Yo pensé que neurosis y ánimo no tenía competencia y no. Sí tiene competencia. Sí. No. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me muero. A ver, ¿de qué se trata? Me muero. Me muero. Sí, no. Sí. No, y justo con el tema del suicidio, güey. Justo con el tema del suicidio. Ajá. A ver, neurosis de ánimo, básicamente, ¿qué es? Son dos pendejos hablándole a la tropa, ¿no? Exacto. A ver, yo no voy a decir qué hay aquí, simplemente voy a poner el video. Angustia, pero por eso hay psicólogos, por eso hay psiquiatras, por eso están tus amigos. Así que, en verdad, antes de quitarte la vida o de querer llamar la atención, porque hay muchas personas... ¡Oh! ¡Ahí dejaste de ser neurosis de ánimo! Sí, no. ¿Qué fue eso? No. El tweet de la persona que lo puso dice: no entiendo cómo es que personas que no están calificadas se les puede brindar un espacio para hablar de algo tan delicado como el suicidio. Claro. ¡Qué horror! Y esto es lo cabrón. De neurosis y ánimo no ganamos más que lo que ustedes compren en playeritas y lo que monetice YouTube. Porque recordemos que Spotify cuesta 600 pesos al mes. Malditos. Pero estas personas están en SM Radio y bueno, vamos. Seguro les paga, ¿no? Aparte seguro les paga. Vamos a ver, ¿cómo le vamos a poner? Ve pensando y comenten ahí títulos alternos que se les ocurran para este neurosis y ánimo que tienen en SM Radio. Vamos desde el principio, ¿no? Sí, son, o sea, igualito. Es como una güera neurótica y ro. Y el guapo. Ajá. ¿Cuál guapo, güey? Cállate, güey. ¿Qué, güey? Te voy a tomar una foto y la voy a poner aquí para quien esté viendo esto en YouTube. El guapo, dice, ¿eh? Aparte con el micrófono verde. Trae el micrófono de Luis Miguel, ajá. Este imbécil, güey, veanlo. Se movió la foto, güey, vales madres. Vamos a ver el video. Neurosis y ánimo, competencia directa. Angustia, pero por eso hay psicólogos, por eso hay psiquiatras, por eso están tus amigos, así que... En verdad, antes de quitarte la vida o de querer llamar la atención, porque muchas personas hacen este tipo de cosas, por ejemplo, cortarse las venas. Por ellas, atención de las personas. Claro, ese es un acto presuicida. Entonces, eso es como querer llamar la atención de las personas. ¿Y por qué no mejor llamar la atención en actos más padres como ser chistoso, como ser alegre, como compartir tus sentimientos con los demás? Mostrar un poquito más tu personalidad para darte a conocer. En estos casos de suicidio, realmente dicen que el suicidio es de una persona, pero realmente no solo hay un sujeto en esta situación. Tenemos dos sujetos, los que llevan a esa persona a tener esos sentimientos de depresión. Angustia, pero por eso hay psicólogos. Ahí se corta, pero el punto es que si alguien está... El Twitter de SM Radio es contenido inteligente. ¡Órale! Lo bueno es que nosotros sí estamos calificados. Ah, nosotros no estamos calificados por unos dios mamados como... ¡Ay, no es llamar atención! Claro. Wow. Un semáforo bastante rojo que atender, ¿no? Aparte si yo llego que... un día y veo que mi hijo se cortó, no le digo... ¡Ey, deja que le llame la atención, presuicida! Digo, ¿qué quieres? Vamos, ¿un que, PlayStation? Que hablamos, claro, por él. Ajá. Pero no. ¡No, no es llamando la atención! Aparte yo siento que tal vez... esta competencia ha estado muy cerca de eso, ¿no? No, no creo. ¿No? No creo. Bueno, digo, no quiero juzgar y probablemente han vivido cosas, pero es como muy Bárbara de Regil, como de, ay, si te pega, abrázalo. Bueno, así es mi vida. It's me, gordo. Mi etapa de ahorita. Qué risa Carlita Camacho el otro día en una fiesta. Salió de su casa... Íbamos a comprar
una fiesta, una reunión. Salimos a comprar unas chelas, porque yo solo tomo chelas cuando tomo. No me gusta Team Cubita ni esas cosas, ¿no? Un carajillo de repente acá como para animar las cosas, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Entonces salimos de su casa, Carla es una amiga, y mientras salió, le dijo a un güey, ¡te encargo mi casa, pinche idiota! ¡Voy a comprar chelas, te encargo mi casa, pendejo! Y cuando llegamos había un güey que le cagaba la madre y estaba bien emputada. ¡Te dije que no! Y el güey que le dejó pasar estaba así como, ¡dejé pasar a Mordor! Así de... ¡Dejé pasar a Mordor! Y Carlita, ¡no, güey! ¡Es un pinche mala copa ese güey! ¡Ya te dije! Y ya le dije a Carlita, ¡2020, güey! ¡Aliviánate! Y ya todo en orden. Luego vi que sí era mala copa el güey y entendí. Entendí por qué. Después lo ayudé yo a sacarlo, ¿no? Exacto, güey. ¡Ay, güey! A ver, el otro día estuve hablando sobre cómo me la pelan las historias de fantasmas. Ajá. Hablamos en el episodio pasado que estuve de Batman, de el temor a lo desconocido, que es como entrar a la oscuridad, ¿no? Siempre lo nuevo sorprende. Por ejemplo, Carla acaba de dar su primer show y me decía, no importa los tips que me des, me pone nervioso porque es algo que nunca he hecho. Entonces... la oscuridad es algo similar. Y un día, esta nota ya la conté en otro Neurociánimo, no sé en cuál sea, pero una morra que nos dijo, es que había una niña. Sí. Y dije, estoy tan aburrido en la pandemia que a ver dónde está el pinche fantasma, güey. Quiero ver fantasmas durante la pandemia. No había ningún fantasma. Me valen verga, los fantasmas me la pelan todos y cada uno de ellos porque no existen. Pero el otro día estuve hablando de eso. Entonces, llegué a mi casa y, o sea, es de que, güey, valen verga, güey. Si ves lo oscuro, güey, entra y afronta al fantasma. Si escuchas un ruido, va a buscarlo y dile, deja de hacer ruido, cabrón. Y te vas a dar cuenta que no existe. O échale aceite a la puerta. Que no es real, güey. Analicen sus historias de fantasma. Nunca han visto a alguien así frente. ¡Ah! ¡Nunca! 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 Van a decir que lo escucharon algo así o puede ser alguna somatización de susto. Por ejemplo, esa persona que nos dijo como, dijo así de que, no, van a ver, es que yo vi una figura, que primero una niña, luego una figura, luego no sabía qué era. Y un amigo me dijo como, es que hay gente que somatiza sus nervios de otras maneras. Y probablemente ella somatizó de esta manera. O está llamando la atención. La gente que habla de fantasmas que llama la atención al igual que la que se cortó las venas. Entonces estuve hablando de fantasmas. ¿Y qué creen que pasó? ¿Te acuerdas cuando se apareció una polilla gigantesca en mi cuarto? Negra. En mi cuarto, llegué al cuarto y había una, pero más chica. Y dije, ¿esto es una señal? Porque dicen que las polillas, que son estas pinches mariposotas negras, son el diablo. Y dije, ¿esto es una señal? ¿Esto es una señal? Me está hablando el mal, porque me burlé de él. Y le dije, no, no es una señal. Es una puta palomilla en mi cuarto y tengo que sacarla. Entonces me puse a perseguirla para darle crano a la chingada. Y la culera se sube a un hueco de luz que tiene mi cuarto. Y ahí se pierde. Entonces yo le estaba dando manotazos así. Yo decía, este es el demonio hablándome, güey. Porque desapareció. Se burló de mí porque la vi chiquita y dije, ahorita le doy crán. Me huyó. Y de repente se escondió donde ya no la podía alcanzar. Entonces empezó a dar manotazos así, no aparecía. Y mucha gente hubiera dicho, si es el diablo, no debía haber dicho esas cosas. ¿Y no agarraste un banquito o algo así como para cerciorarte? ¿Te ganó? Me hizo desconectar una... O sea, los tubos estos, donde el hueco donde estaba, eran unos como... Es una conexión, es una luz de LED que va conectada hacia la corriente de electricidad. Entonces, mientras estaba ahí atacando, uno de estas madres se apagó, se desconectó. Y yo, ¡este es el diablo hablando! Y yo, ¡no es el diablo hablando, pendejo! Desconectaste una lámpara. Y ahí me puse a ver cómo conectarla y ahí bajé por el banquito. Puse el banquito encima de la cama, conecté la lámpara... Y no estaba la polilla. No mames. No estaba la pinche chingadera esta. Y entonces ahí pude haber dicho, esta es ahora sí la señal, porque yo se metí, cómo se metió aquí y no estaba. Pero ya nunca salió. Pero está entre mirar y asustarse o detenerte, pensar frío y observar. No digo yo que sea el ejemplo de humano, pero al pararme por primera vez en ese hueco que nunca había visto,
vi que había unos pequeños carrilitos que sostienen esta parte del techo. Y por esos carrilitos había hoyos. Y ahí se metió esta pendeja. Entonces agarré papel de baño y tapé cada uno de los pinches hoyos. Y dije, ahí está su puto pensé miedo había, de mierda, güey. Pensé que te habían ganado en esta ocasión. No, no, güey. Dije, claro, aquí tiene su cuevita. Y por eso había, se me había metido uno antes al cuarto, gigantesco. Sí, sí, sí. Aquí está su cuevita. Se van a la chingada con su pinche cuevita. En vez de acostarme pensando, ya me quedó claro que el demonio está atrás de mí. Ay, deberás de echarle gasolina eso, y un cerillo ahorita así. No, 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 ya la tapé. Que se vaya a vivir otro depa. No sé qué chingados va a hacer, güey. Me vale verga. Como esta gente egocéntrica que piensa que se le sube el muerto. ¿Neta? Neta. Güey, el muerto puede, en teoría, viajar, ¿no, güey? A ver, ¿por qué en eso le sube a Jay-Z o a Beyoncé? Ay, sí, sí, se sí, te va a subir a ti, güey. Pinche estúpido promedio, ¿no? Mexicano, así. Cualquier idiota, ¿no? ¿A dónde? Ya lo he platicado aquí que se me sube, sí, ¿no? De repente. Sí. No mames, güey. ¿Qué ego tienes? Güey, señal de los 30. Al monito del pastel se le cayó el pelo y me estoy quedando calvo, güey. Como yo... Ah, le quitaron el pelo para irse a parecer a Alex Díaz. Bueno, güey, no hay manera que se te suba un puto muerto, güey. No hay manera. O sea, a ver, vas a estar acostado, te va a ver y va a decir. Güey, pero aparte, o sea, ¿te va a poner encima de ti? Aparte, ¿y qué va a ganar? Aparte, va a estar encima de ti así. Si hubiera fantasma, yo me la pasaría más verga que estar haciendo esas mamadas. Sí, no estás ahí subiéndote en Rodrigo. Imagínate en Rodrigo, en esta cosa. Bueno, ahí sí, que... ahí sí yo sí. ¿Qué? Ahí sí, ¿Te wey. Subirías a ti? Sí. Ya lo he dicho, esto lo digo en mi show. Si llegan a sentir que se les sube el fantasma, uno, mienten madres, dos, jálensela. Ajá. ¿Por qué? Porque si se te metió un fantasma, está dentro de tu cuerpo y te la jaló. Entonces como, ¡ja! Ahora es un fantasma gay. Sí, sí, así, ¡no! ¡Yo te quería espantar! ¡Ajá! Pero me la jalaste. ¡No, fuiste tú! Pero estabas encima de mí. Eso te hace un fantasma gay. Que como diría Fran Evia, no tiene nada de malo. Pero, bulear a un fantasma con que es gay, aunque no sea gay, es divertido. Le tocó, ¿no? Uh-huh. ¡No soy gay! ¡No! A mi carnal lo han atropellado 4 veces, güey. ¿A quién? A Robby, mi carnal. A Robby lo han atropellado 4. 4 veces lo han atropellado, güey. Es impresionante. Un día se bajó corriendo el coche y se lo llevaron. Un día se bajó corriendo el coche en un lugar donde había tráfico y luego había una vía rápida. No se fijó y una patrulla se lo llevó. Una vez estábamos... Sí, mi carnal se la pasa de risa. Pero estábamos en Puebla y nos traían chinga a mi papá viendo iglesias por todos lados porque es un hombre de fe. Y entonces yo le pegaba a los cofres. Llevaba tanto tiempo caminando que estaba aburrido. Entonces cruzábamos un alto y le pegaba a los cofres. Y y mi hermano pues me vio y hizo lo mismo. Le hizo así a un cofre y al güey no le pareció. Y se lo llevó, güey. ¡Se va mi carnal! En resumen, ahí mi papá sí fue el héroe porque le terminó pateando la pinche puerta del coche cuando se subió. Pero ahí el problema iba porque sus hijos de jodones, güey. No, pues nomás le hacía así al coche, güey. Estaba aburridísimo. El problema es por qué te pones a llevar a tus hijos a las 365 iglesias que hay en Puebla, que no es cierto, no hay 365. Mejor vayan a comer chalupas. Vamos y a ya. Comer chalupas y ya. Porque es 4 atropelladas ha sobrevivido mi hermano. Y nomás lo es como, pff, lo tiran y se levanta. Eso hay que hacer en la vida. El life hack. Hackear la vida. Un compa me estaba contando. Que un compa de la comunidad judía, recuerden que la comunidad judía es muy unida, que conoció a alguien que nada más se las ideaba para ahorrar dinero un chingo, pero de maneras como perversas. Entonces dijo así como de que, güey, ya me voy a ir de esta casa, pero no puedes dejar a mi amigo sin casa, güey. Oye, pero no lo conozco, güey, eran roomies. No lo conozco, es que, güey, yo ya me tengo que ir de aquí y vas a dejar a... Fulanito sin casa. Estoy hablando que estaban viviendo en otra ciudad. Entonces regresó. Bueno, conoció al fulanito que pues, me dijo... Al final fulanito era un amor, güey. Pero fulanito le dijo como... ¿Y tu amigo? Ah, pues ya se fue. ¿Qué? ¿No se despidió de mí? O sea, le hizo pensar a un güey
Dijo, es que me dijo que íbamos a vivir los tres juntos. ¿Le hizo pensar a un güey? ¡Qué verga ese güey! Le hizo pensar a un güey que iba a vivir los tres juntos. Y al otro güey le hizo pensar que era el hermano que no podía dejar atrás. Todo para zafársela. Entonces me empezó a contar como moves que hacía ese güey. Y me contó uno bien chingón. Ojalá, digo, sí, con respeto, pero que... decía, me dijo, es que mi rabino... que, a ver... en el judaísmo, el rabino es una figura importantísima. O sea, es tu guía espiritual, básicamente. No solo es como un padre de... es que dice el padre que me confiese y no, que... Es una guía. Me dijo, que le contó esto cuando estaban en la escuela. Cuando iban en la escuela. Antes de... años antes de ser roomies. Me dijo, ahí debe haberme dado cuenta. Me dijo, mi rabino me cargó venderle su laptop. Entonces le dije que con gusto... se la vendía. No. Mi rabino quería vender su laptop. Y le dije, yo te ayudo a venderla y te cobro la comisión. Él compró la laptop y él se quedó esa comisión. ¡Qué manera de ser vivo, güey! ¡Qué manera de ser vivo! Sí, le salió más barata, y ¿no? Entonces me contaba este güey que era adicto a los videojuegos y que un día lo soltó y se clavó muchísimo con el judaísmo y se dejó de ir con eso. Entonces me dijo una teoría verguísima que... pueden aplicar ustedes, yo no estoy ahí para aplicarla, pero dijo, este güey era tan adicto a los videojuegos que hizo de su vida un videojuego. Ubica estos juegos como de aventuras, que así como de, habla con el barman. No, perdón. Habla con el güey de la taberna, ¿no? Ahora habla con el elfo y juntas puntos y vas adquiriendo puntos en la vida. Ajá. Y vas adquiriendo como cosas así, ¿no? Él, en su mente, él hackeó así la vida. Entonces empezó a hacer como cosas como que... primer nivel, esposa. Segundo nivel, hijos. Tercer nivel, vida fitness. Entonces que el güey soltó los videojuegos y convirtió su vida en un videojuego. ¡Wow, güey! Me dice, así procesa el güey. Su mente ahora sí trabaja, güey. Como que está juntando puntos. Porque hay una parte muy clavada de la religión que es la cantidad de acciones que hagas te van sumando puntos para cuando llegue el momento de ir al paraíso. Entonces, que hagas tú una cuerda, que te amarras y cada paso que das son como 2,000 pasos más. Entonces, corrí un maratón con esa cuerda para llevar ventaja. ¿Sabes? O sea, su mente es como, ya soy nivel diamante 9.5. Wow, y tiene otro hijo y... 9.8. Es una manera, o sea, no la critico, pero es una manera interesante de ver la vida. Ahora, recordemos que viene de un güey que le chingó barba a su rabino, ¿no? Está bien verga eso, ¿no, güey? Ay, güey. Chalino Sánchez, una vez más. Estaba escuchando Nieves de Enero. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero. Que bueno, es un güey que le dice que se van a casar en enero y que se casan en mayo. Pero muy importante, dice, ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero. La primera vez que dije como, Chalino, yo sé que no tuviste mucho acceso a educación. Yo sé que naciste en un pueblo, pero ¿cómo de que ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero? No, es lo segundo. ¿Qué es lo primero? ¿Te casas? Ir a ver a la Virgen y lo segundo, casarse. Entonces dice, ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero. ¿No? Okay. No te estoy tirando ecuación y acertijo, güey. Nada más. Ya lo vi. Es que profundizas mucho con Chalino Sánchez. Claro, porque lo merece, güey. Hay libros libros enteros que profundizan sobre las letras de rap y el interés de sobre analizarlas y maestros de Oxford y todo. ¿Quién analiza a Chalino? ¿Yo? El Richard. ¿Yo? Porque aparte hay mucha gente chilanga, mucha gente en Latinoamérica, porque yo sé que nos ve gente de Centroamérica y Latinoamérica. De todo el mundo. De todo el mundo. Que... no saben quién es, hay que llevarlos a sus mesas, hay que llevarlos a sus oídos, mostrarles que el hombre es un poeta. Entonces, durante un rato estuve confundido y dije, chale, ahí sí le falló la poesía a Chalino, porque es lo segundo. Y luego dije, no, es como cuando te pones a hablar de los mejores raperos del mundo, no mencionas a Jay-Z porque ya está implícito, ¿sabes? O sea, si ahorita nos ponemos a decir, no, güey, las mejores, de los mejores raps, güey, la China...
Ay, sí es cierto. Jay-Z tiene un disco muy bueno que se llama Black Album. Ay, ya sabemos. Ya, sí, ya está. Ya está, ya sabemos, ¿no? Es como si estás hablando acá de mujeres asas y dices, ¿y qué tal las Kardashian? Ya, está implícito. Entonces, en la vida católica de Chalino, ir a la Virgen ya está implícito. No es lo primero porque ya está implícito. Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero. ¿Entiendes? Está implícito. Pues es que lo está diciendo como junto, ¿no? Es como el combo que va a ser. No sé, yo creo que él en su plan era como, amiguita, lo primero, lo obvio, que es ya ver a la Virgen, eso ya no, eso sobra mencionarlo. No, por eso, sobra mencionarlo. Sobra mencionar que lo primero es ir a la Virgen. Lo primero es ir a casarse, porque lo de la Virgen ya está implícito. Me lo enseñó mi mamá y su mamá de ella. No sé, quería hacer como ese... Pues yo lo siento como un combo. Y ya que lo dijo los dos para ir a lo mismo. Y ya que estamos en eso, yo sé que aquí expuse la teoría de cuando le pasan el papel a Chalino Sánchez y se limpia el sudor y se ve su carita de angustia. Pero también quisiera comentar que, ¿qué tal que le están pasando una rola, una petición? Chalino, ¿puedes cantar los chismes? Y el güey se limpió el sudor porque hacía un calor de la chingada. O sea, el salón de ese video que analizamos tiene unas pinches aspas. O el teléfono de una morrita, güey. Ajá. Chalino, te paso mi número para acabar el concierto. Ajá. Sí, como dromedarios mágicos, ¿verdad? Me la mamé. Sí. Esa morrita es dromedarios mágicos. ¡Chalino! Es que es de delicias. ¡Ahí le paso mi número para cotorrear después del concierto! Ajá. ¡Qué guapo te ves! Y Chalino trae puesto un traje de piel con un sombrero. O sea, cosas que generan calor. Entonces, nada más quería como contradecir la teoría como para hacer polémica, ¿no? Como cuando dije, estoy harto de que los gays salgan del closet y toda la gente. Vamos a ver qué dice. Este pinche idiota. Luego resulta que les estaba echando porras a todos los gays. Hay un shout out a los gays. Un shout out a las lesbianas. Un shout out a los trans. Que por cierto, este viernes hago drag en ñam ñam. Ay, para que no se lo. ¿Te gustó pintarte? Sí, pero es muy cansado y respeto muchísimo el trabajo. Lo menciono en el episodio, respeto muchísimo el trabajo que hacen. ¿Cómo te fue caminar con tacones? De verdad, respeto a toda la comunidad trans, drag, lo que sea, los huevos que se necesitan para salir hacia la calle y para caminar así en la calle. ¿Sufriste de algún chiflido? Sí, pero de cotorreo. La gente muy buena onda. ¿Sí? Se ha mencionado antes, la Ciudad de México es la ciudad más gay friendly de Latinoamérica. Y se menciona en el episodio que a pesar de todo y a pesar de que estamos haciendo progreso poquito a poquito gracias a la web, sí ha habido un claro avance en este pedo, güey. Sí, bien vale verga. En esa mamada de estos güeyes, güey. Más abierta, ¿no? En una mentalidad abierta, exacto, carajo. Antes, en una marcha podía haber un tarado que o te prohibiera la marcha o te gritara impurios. Claro. Ahorita ya no te puede gritar impurios alguien durante la marcha. Güey, te van a mandar a la chingada, güey. Te van a mandar a la chingada. Y bueno, cerremos con una más. La teoría del algoritmo. Esta está interesante. La teoría del algoritmo. ¿Qué sucede cuando prendes YouTube? YouTube está a tu servicio. Claro. Y te pone como cosas que cree, que considera que debes ver. Pero a veces YouTube decide que algo tenga... O sea, como que te puede interesar esto. Ajá, te puede interesar esto. Y entonces también el algoritmo. Y ese algoritmo te lleva a otro lugar. Y la gente de Google explica en un documental que el algoritmo ya se volvió inteligente y que se va a volver más inteligente y que va a seguir trabajando como a tu servicio. Donde falla esto, y sin sonar conspiranoico, el pinche algoritmo lo que hace es de repente dictar lo que tú ves. Y por primera vez habíamos elegido, gracias a internet, seleccionar a quién queríamos ver. Esto, ajá, me lo dijo un amigo, además, que se llama Pablo Lea, muy clavado. Me dijo la teoría súper seria. Profe. Ajá. Me dice, entonces entras a YouTube y abres YouTube y el puto algoritmo te avienta. Vamos a ver a mí qué me avienta ahorita. me avienta al tío Robert. Me avienta a Pepito con Jordi Rosado, porque Jordi Rosado está haciendo la sensación. Y muertos por una explosión de pipa. Hip hop, el Guzzi, un shout out al Guzzi. A lo que voy es que dos cosas. Vamos a hacer un juego y vamos a regalar una chamarra de Ciudadano Mexicano a la persona que compile la cantidad de veces que he dicho aquí. Y a lo que voy es que
tienen que mandarnos un video, farril.contacto o farril con doble R con doble L, en el que editen chido y esté todas las veces que he dicho M y... A ver, ¿qué está diciendo? Y las veces que has dicho Chalino Sánchez. No, no, no. ¿Y el otro? ¿Cuál otro? Quería ver si estás poniendo atención. No, no puse atención. Hijo de tu madre, güey. Te va a mandar... Chinga tu puta madre, güey. Ya no te voy a hablar nada. Así. No te voy a decir nada, güey. Ya, le voy a hablar al público. No te voy a volver a voltear a ver a los ojos. Güey. Batallen contra el algoritmo. El algoritmo es como Ro, cuando se lava la oreja. Tienen que combatirlo. Lo que haces es... ingresas, porque yo en un momento de la plática dije, entonces Pablo Lea, ¿cómo combatimos el algoritmo? Y me dijo, Broly, tú lo creas, tú creas el algoritmo. Antes entrabas a internet y ponías un video en YouTube pensando qué querías ver. Entonces ignoras el algoritmo, que es el mismo güey que cuando ve publicidad de YouTube dice, no me va a afectar, y la tapa. Sí. ¡No afecten mí! Y la tapa y le pone mute. Ese mismo cabrón, le dije, ¿cómo batallas contra el algoritmo? Tú lo creas, Broly. Entras y dices, ¿qué quiero ver? ¿Qué quiero ver en YouTube? ¿Qué quiero escuchar en esta horrible plataforma que le cobra a los creadores de contenido 600 pesos? Olvídate del algoritmo, olvídate del... YouTube te recomienda, Spotify te recomienda, Move Your Body Shaking de Ariana Grande. No. ¿Qué quiero oír yo? ¿Qué quiero ver yo? Y así es como combates el algoritmo. Y la conclusión la va a hacer Rodrigo, porque puso un chingo de atención todo el programa. A ver, tírate el Toño Esquinca. Pues, que veas lo que quieras ver. Que no, no te de guíes por lo que te dice YouTube. Y siempre sea en el barrio. ¿No? No, ese no era la de hoy, porque hoy no hablamos del barrio. Pero siempre hay que tener esa mentalidad. No, es disfruten sus etapas. Es disfruten sus etapas. Y no le hagan caso al algoritmo. Vivan sus etapas, disfrútense. Y Rodrigo, ya está fuera del podcast. O sea, esta fue tu última emisión con nosotros, güey. Ok, me llevo todo mi equipo, güey. Te puedes llevar todo el equipo que quieras, pero el corazón de Neurosis y Ánimo, nunca. No, no es cierto. Disfruten sus etapas. Si es gordo, si es flaco, si es 30, si son, disfruten sus etapas. Si son tristes, naveguen por su cajeta. Enojo, disfruten sus etapas. Vivan al día. Sí. Bueno, no vivan al día, pero bueno, vivan, o sea, el día. El día, sí, uh-huh. Lo que pase. Ya, sin pretensiones. Cuídense, tómense su jugo antigripal, que ni lo tocaste, rey. Te estuve... A ver. Uy, no. Ay, sí. Dos tragos. Jugo de naranja es malo para el estómago. Ay, cabrón. Y el queso... Hoy parecemos esposos. Y el queso y la pinche crema que le echas a todo lo que te pides... No, no te hagas. Este güey va a taquerías y todo se lo pide con queso. Termina de tragar y se para a cagar siempre. O sea, y de repente dice que el jugo de naranja causa acidez. Órale, bro. Ya habíamos mencionado antes aquí que cada vez que terminas de tragar cagas. No era la primera vez que se mencionó. Sí, está bien, güey. Discúlpenme, güey, por tener un aparato digestivo en perfectas condiciones. No, probablemente está así de que... ¡Ah! Ay, escojo mis batallas. Claro que hay pizza hoy. Porque pero voy a borrego y me trago 30 tacos. Eso es escoger tus batallas. Luego vamos a hablar de escoger tus batallas. Ahorita, no, ahorita tú no supiste ya. Ni qué concluir ni de ya, qué estábamos ya, hablando, güey. Yo apaga todo. No es cierto. No, hay mucha neurosis. Ánimo, te quiero mucho. Sepan que el Rui y yo decimos todo esto de cotorreo y nada. Sepan ser parte del coto. Eso es buen, esa es buena conclusión. Agarren el cotorreo, vivan sus etapas y sean parte del cotorreo. Exacto. Que se mencionó en el pasado. Travis Scott no fue parte del cotorreo y borró sus redes y luego ya las volvió a abrir. Y luego así. Ah, cabrón, hay que platicarlo en la próxima semana, el servicio de citas de Kanye West. No lo hizo Kanye West, lo hicieron fans. Pero, spoiler alert, si eres fan de Taylor Swift, no puedes pertenecer a él. O el Rayas, ¿no? Mm. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión de Neurosis y Ánimo. No se pierdan Ñam Ñam los viernes y Master Fans todos los martes a las 7 p.m. hora del centro. Los miércoles Neurosis y Ánimo y los domingos Neurosis y Ánimo con invitado, que cuál va a ser el de este domingo, Juan Carlos Escalante. Aprovechenlo, sé, porque ya los vamos a cobrar, porque esto está saliendo caro. Sí, ya no está, ya no está resultando. O sea, yo no sé que tú eres muy, sí, para la tropa y todo, hermano, sí, pero compren comemos, chingaderas, porque si no se nos va a acabar esto, güey. Imagínate, no vamos a comer micrófono más. Pues, ¿sabes que la taza estuvo vacía todo el podcast? Es para que piensen que tomo algo. ¿Sí? No, no es cierto. Es de Arcane, ¿no? Ya, bye, güey.
Que hubiera sido una birria, ¿no? Así. Un consomecito de camarón. Una sopita de poro y papa. Unas lentejitas. Vámonos ya. ¿Por qué no todo se va a acabar? Alma, volvamos a empezar. Pronto sabremos lo que queremos y las verdades. Pronto las tendremos.